La Villa del Jubilado es una realidad y se inaugurará la última semana de enero en beneficio de 4.000 jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, sección 51, que dirige Cirilo Salas Hernández. Esta está siendo construida en 2,5 hectáreas. Es un sueño de mis compañeros pensionados y jubilados y de los maestros en activo, que fue uno de los compromisos que hicimos como parte del plan de trabajo de esta gestión sindical. Para la construcción de este espacio, que consta de un estacionamiento, 6 salones de proyectos productivos, capilla y salón de eventos múltiples con capacidad para 4.000 personas, así como 2 espacios similares en escala menor que se construyen en Izúcar de Matamoros y Chignahuapan, se invirtieron 50 millones de pesos. Espacio que cuenta con que se puede dividir en 4 aulas, que pueden ser utilizadas para eventos sociales, para conferencias, para seminarios, de tal manera que permita que los maestros también se puedan seguir actualizando. La Villa del Jubilado también cuenta con 2 canchas deportivas para practicar básquetbol y cachibol, así como una pista de tartán de casi 400 metros y palapas que servirán de puntos de reunión para los maestros. Mire, una gran satisfacción, ya que fue un sueño, no nada más de nosotros los que estamos actualmente acá, sino fue un sueño añejo de muchos compañeros que querían una estancia, un lugar donde los pensionados y jubilados tuvieran algunos talleres. El espacio será autofinanciable a través de los recursos que se capten con el alquiler del salón de eventos múltiples, que estará abierto al público en general. Lo queremos ver no solo como un gasto, sino como una inversión que le permita que nuestros compañeros adquieran recursos a través de servicios que se den, y creo que un espacio que de maestros también tenemos que abrirlo a la sociedad. Esta magna obra será sin duda el legado que marcará la administración de Cirilo Salas Hernández al frente de la sección 51 del Sindicato de Maestros. Con imágenes de Omar Contreras para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.